29, domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a alguno de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy nos hace ver que los fariseos y los herodianos se unieron para poder caer a Jesús y poderlo acusar. Y Jesús, que lo ha entendido, responde: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? ¿Dónde está el engaño? Precisamente en la composición de la delegación. Los fariseos eran nacionalistas que no aceptaban pagar el tributo. Eran hostiles contra el poder romano y los herodianos, esto es, los del partido de Herodes, que apoyaban al poder romano. Es decir, si Jesús hubiera respondido si es lícito pagar el tributo, se alinearían con la gente que están en contra de la aceptación extranjera, estaría en contra de los fariseos. Y si hubieran respondido no, no es lícito pagar el tributo, los herodianos podían acusarle ante el procurador romano de incitar a la rebelión o podrían detenerlo. Jesús responde de tal manera que rompe el nudo. Ya no más a César o Dios, sino uno u otro, cada uno en su plano, haciéndole sacar fuera del bolsillo una moneda con la imagen del César a sus interlocutores. Jesús les obliga a admitir de forma implícita que igualmente ellos usan la moneda romana como medios de cambio y se aprovechan por ello de algo que viene del poder imperial. Es el inicio de la separación entre religión y política, hasta entonces inseparables en todos los pueblos y regímenes. Los hebreos estaban acostumbrados a concebir el futuro reino de Dios instaurado por el Mesías como una teocracia, esto es, como un gobierno sobre toda la tierra dirigida por Dios a través de su pueblo. Ahora, por el contrario, la palabra de Cristo revela un reino de Dios que está en este mundo, pero no es de este mundo, que camina en un proceso distinto y que puede por ello coexistir con cualquier régimen. Se revela así dos tipos cualitativamente distintos de soberanía de Dios en el mundo: la soberanía espiritual, que constituye el reino de Dios y que Él ejerce directamente en Cristo, y la soberanía temporal o política, que depende de la libre elección de las personas. Pablo escribe: todos deben someterse a las autoridades constituidas. La autoridad es un instrumento de Dios para ayudarle a hacer el bien. Por eso ustedes deben pagar impuestos. Es de notar que Pablo inculca esta lealtad no hacia un Estado cristiano que favorece a la Iglesia, sino hacia un poder pagano que lo persigue. Pagar lealmente los tributos para un cristiano es un deber de justicia y por lo tanto es una obligación de conciencia, garantizando el orden y toda esta serie de servicios. El Estado le da al ciudadano lo que tiene derecho. Nosotros los cristianos deberíamos fomentar los valores cristianos en la familia, en la defensa de la vida, en la solidaridad con los más pobres, en la construcción de la paz y ser más incisivo en la política. Quien tenga la vocación de participar en este ámbito tiene mucho que hacer.
Los que no tenemos esta vocación necesitamos participar con nuestro voto y organizándonos para que haya más justicia. Pablo también nos pide orar por los gobernantes. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.